Listo. Bueno, hoy vamos a la clase pasada vimos las desigualdades de Markov y de Chebyshev, ¿no? Sí. Que servían para acotar la probabilidad de que una variable aleatoria se alejara de la media. Y hoy vamos a ver unas cotas que son mucho más fuertes que las de Chebyshev y de Markov. Son las desigualdades de Chernoff y hacen uso de la función generadora de momentos de la variable aleatoria. Entonces, les recuerdo que los momentos de una variable aleatoria son estos, ¿no? X a la K. Pues habíamos dejado el segundo momento de la variable aleatoria, X al cuadrado, para calcular la varianza. Entonces, la función generadora de momentos de X simplemente es una función que depende de T, ajá, y que te regresa el valor esperado de E a la T por X. ¿Ok? Entonces, captura los momentos, porque, bueno, aquí me pequeño error. El K momento es el valor esperado de X a la K. Ajá. Ahora, ¿por qué los capturas? O sea, aunque no parece, pero todos están metidos ahí, en esa función generadora. Fíjense. Si yo me fijo en la expansión de Taylor de esta función, o sea, miro a E de T a la X como función, entonces tengo que E de T a la X va a ser igual a 1 más T a la X más T de X al cuadrado entre 2 factorial, etcétera, más T de X al cubo entre 3 factorial. La expansión de Taylor así al infinito, ¿no? Y me va a interesar en valores para cuando de t de x cuando esto se acercando al cero. ¿Ok? Ahora fíjense, si ustedes calculan el valor esperado de esta función, pues entonces les va a regresar 1 más t por t de x más t al cuadrado por t de x al cuadrado usando linealidad de la esperanza. Pero si ahora yo calculo las derivadas con respecto a T que tengo, fíjense, la enésima derivada con respecto a T de esta función es otra cosa más que E de X a la N, el enésimo momento. ¿Sale? ¿Sí está claro? Sí. Sí, ¿verdad? Me cago poco. Ah, sí, y lo evalúo en cero, perdón. Y lo evalúo en cero. La calculo la enésima y lo evalúo en cero. ¿Ah? Entonces, si calculo la primera derivada con respecto a t, entonces me queda e de x, y aquí me queda todo esto va a tener una t multiplicada, y entonces cuando evalúo en cero me queda e de x. Cuando calculo la segunda derivada, pues entonces se me va este término, ¿no? Este me queda 2 entre 2 factorial, que es 1, por e de x al cuadrado más este va a quedar t por. Por algo, ¿no? Entonces, cuando valores en cero se va. Entonces, te va escupiendo la enésima derivada, te va escupiendo los momentos. Entonces, toda la información que nos interesa de los momentos está codificada en esta función. Entonces, si yo la calculo, ya la tengo guardada, nada más tengo que estar derivando para calcular los momentos que a mí me interesan. ¿Ok? Bueno. Si ahora tengo una variable geométrica con parámetro p, les recuerdo que la variable geométrica es la variable que me cuenta el número de éxitos, ¿cómo se llama? En K intentos, ¿no? O sea, no, perdón, la variable geométrica es el número de experimentos que tengo que hacer hasta que tenga éxito. ¿No? Entonces, yo hago experimentos, cada uno tiene una probabilidad P de éxito, y hago un experimento, a lo mejor falla, 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 hasta que tengo el éxito y paro.
Y lo que me cuenta la variable geométrica es el número de experimentos que hago antes del primer éxito. ¿Ok? Entonces, en este caso, ya sabemos que ¿cómo se llama? Pues la probabilidad de que tenga K éxitos, que haga K experimentos, pues va a ser que los primeros K menos 1 sean fracasos. Y que el último sea un éxito. Y la probabilidad de éxito es P. Entonces, X pues es la suma de todas estas, ¿cómo se llama? Esta es la probabilidad de que él valga acá. ¿Okay? Entonces, el valor esperado en este caso es la función generadora de momentos, va a ser E por T a la X, y la suma desde K igual a 1 hasta infinito. Ah, sí. Entonces, ¿cuál es el valor esperado de esta función? Fíjense. Recuerden que tengo que ir, la esperanza se calcula iterando sobre todos los posibles valores, ¿no? Entonces, los posibles valores son un experimento, dos experimentos, etc. Entonces, tengo que ir desde K igual a 1 hasta infinito. ¿Cuál es la probabilidad de que haga exactamente cada experimento? Pues esta que está aquí, ¿no? 1 menos P a la K menos 1 por P. Y el valor que tome en este caso la variable aleatoria, porque no es X, sino es E a la T a la X. Pues no es otra cosa más que E por T a la K. ¿Ok? Si lo quieren ver, es como si fuera Y igual a E a, E a la T por X, ¿no? Y esta es la variable. Entonces nos interesa el valor esperado de esta variable aleatoria. Pues ya viéndolo así, entonces yo puedo simplificar, porque entonces saco la P, ¿no? Saco un factor de 1 menos P y me queda la suma desde K igual a 1 hasta infinito de 1 menos T a la K por T a la K. Y esto, esta es una suma ¿no? geométrica con parámetro 1 menos P por E a la T a la K. Hacen las cuentas y esto les queda este valor, ¿no? Pero bueno, eso me sirve porque entonces yo ya puedo calcular el valor esperado, ¿no? Entonces el valor esperado me queda es este, ¿no? El segundo momento me queda perdón, la función de generadora de momentos la derivo una vez y me da este valor, créanmelo, lo derivo dos veces y me da este valor. Y si ahora yo evalúo en cero, me escupe la esperanza, que es 1 entre p, que ya lo habíamos visto. Y el segundo momento me da 2 menos p entre p cuadrada. ¿Ok? Si tengo otra maravilla de la función generadora de momentos es que si tengo dos variables aleatorias, x y y, entonces la función generadora de momentos de la variable aleatoria x más y es el producto de las dos variables aleatorias. Y eso se ve de la definición. Porque si yo tengo que sería el. Bueno, se debe estar acá, explicando, ¿no? Sería el valor esperado de E por T a la X más Y, ¿no? Pero ese es E por T por X por E por T por Y. Ah, me faltó decir, pero está escrito. Si son independientes, entonces, cuando tengo variables aleatorias independientes, la esperanza del producto es el producto de la esperanza. Entonces, tengo E por T a la X por E por T a la Y, que es el producto de las dos funciones generadoras de momentos. ¿Okay? Bueno, ¿cómo se ocupa cómo se usa se obtienen las desigualdades de Markov? Bueno, lo que se hace es que se aplica en E a la T de X la desigualdad de Markov para un valor bien escogido de T. Entonces, yo por la desigualdad bueno, yo quiero calcular, les recuerdo que la desigualdad, quiero calcular cuál es la probabilidad de que mi variable aleatoria sea mayor o igual a un cierto valor A, ¿no? Ahora, yo podría aquí debería de ser, ¿cómo se llama? No, 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 no en mayúscula, en minúscula. Entonces, pues es simplemente
el valor de la prueba de que para toda T mayor a cero, de que E a la T X sea mayor o igual a E por T a la A. ¿Ok? Y por la desigualdad de Markov, pues esto es el valor esperado de E de T a la X entre E de T a la A. Ajá. Simplemente estoy reemplazando esta. Estoy poniendo un E acá abajo, ¿no? Y multiplicando por T, multiplicando por T, ¿no? Entonces, aquí la ventaja es que yo tengo elección sobre toda esta T. Esta T no he dicho cuál. O sea, mientras yo la elija mayor a cero, entonces esta es una cota válida. Entonces, el truco es escoger la T que minimiza esa cota. ¿Ok? Entonces, las cotas de Chernoff es justo la T que minimiza esta expresión. Ahora, como sucede frecuentemente en probabilidad, encontrar exactamente el mínimo no siempre es fácil. Entonces, a veces te conviene sustituirlo por una expresión más fácil, aunque sea una cota peor. O sea, ligeramente peor, pero es más fácil de manejar. Bueno, puedo obtener una similar, simplemente ahora quiero calcular la probabilidad por abajo. O sea, aquí es la probabilidad de que la X rebase un cierto valor A, y aquí es la probabilidad de que X esté por debajo de un cierto valor A. Lo puedo hacer. La ventaja es que aquí, si yo tomo la T a la menor a cero, entonces ahí, aquí sí, cuando yo elevo E a la T a la X, esto se invierte. Ajá, o sea, el signo se invierte porque para usar Markov tengo que usar variables aleatorias positivas, ¿no? Y les da una cota muy similar, ¿no? Ok. Ahora esto aplicado ya a una variable aleatoria en específico, la distribución binomial de Poisson es como la distribución binomial. Si se acuerdan, en la distribución binomial yo tenía varios experimentos de Bernoulli, ¿no? Tenía N experimentos, ¿no? Y cada uno con la misma probabilidad P de éxito, y quería ver cuál era el número de la variable me cuenta el número de éxitos que tenía en esos N experimentos. ¿Ok? Y es la binomial. En este caso es igual, solo que cada experimento tiene una probabilidad distinta. O sea, el primer experimento tiene P1 de éxito, el segundo experimento tiene P2, etc. Y entonces la X me cuenta el número de éxitos, donde cada X y es una variable indicadora que me da un 1 si tuve éxito o no. ¿Ok? Entonces, bueno, como ya sabemos, la esperanza de X, pues es la esperanza de la suma de las variables aleatorias, que es la suma de las esperanzas de cada X y cada X y, como es una variable indicadora con parámetro PI, pues tiene esperanza PI. Entonces es la suma de las PIs, ¿no? Ahora yo quiero calcular la función de generadora de momentos. Entonces es de esta X, pues, ¿no? Entonces, pues voy a calcular lo de cada x y. Para hacerlo de cada x y, pues entonces es el valor esperado de e a la t por x y. ¿Ok? Eso es igual a, de nuevo, ¿no? ¿Cómo es? Sí, porque este es indicador. Sí. Ajá. Este es una función indicador. Entonces, con probabilidad PI vale 1, ¿no? Pero entonces es, con probabilidad PI esto vale 1, en ese caso esto es E a la T, ¿no? Y con probabilidad 1 menos PI esto X y vale 0, en cuyo caso esto es 0, E a la 0 es 1, entonces es PI por E a la T más 1 menos PI. Y esto se simplifica a 1 más PI por E a la menos, por E a la T menos 1. Y eso, uso esta desigualdad que ya lo he usado antes, que es válida para toda Y, que es 1 más Y menor o igual a E a la Y. Tiene súper útil en probabilidad. ¿Okay? Entonces, eso me vuelve esto a un menor o igual a E por P a la I por E a la T menos 1. ¿Ok? Bueno.
Entonces, si ahora yo quiero calcular la función generadora de momentos de X, pues eso va a ser el producto de todas X y, de todas estas X y por el resultado anterior, cuando tengo variables aleatorias independientes, la función generadora de la suma, pues es el producto, pues entonces en este caso es el producto de todas estas, que es E a la PLI, es fantástico porque el producto de exponenciales, pues me transforma eso en una suma, ¿no? Entonces me queda la exponencial de esta suma de las PIs y eso tiene todo como factor común y esto no es otra cosa más que la esperanza de los X. Entonces me lo da en términos la función generadora de las esperanzas. Entonces, todas esas diferentes PIs no importa tanto, lo que importa es cuánto da la suma. Y ya me lo expresa en términos de eso, la función generadora de momentos. ¿Ok? Entonces, bueno, ya específicamente aplicando la cota de Chernoff, yo tengo estas cotas para una binomial de Poisson. Tengo que para toda delta mayor a cero, la probabilidad de que X sea mayor a 1 más delta por la esperanza es menor a esta expresión. ¿Ok? Aquí, ¿cómo hay que pensarlo? Fíjense, esta delta es mayor a cero. O sea, por ejemplo, la mejor para delta igual a 1, ¿cuál es la probabilidad de que X rebase 2 veces? ¿No? Si fuera delta igual a 1, el valor esperado. Pues eso es menor o igual a E. En este caso, este sería un 1, entre aquí sería un 2 a la 1 más 2, ¿no? Y de igual manera, yo puedo tener esta otra expresión acá, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí tengo 1 más entre 0 y 1, ¿no? O sea, puedo dar una expresión más fácil de manejar. Cuando la delta la tome entre 0 y 1, digamos, por ejemplo, no sea un medio, pues entonces me da esta expresión de aquí. Esta estoy seguro que le faltó a la mío acá. Pero bueno, ahorita de la prueba va a salir, porque me siento que es demasiado, demasiado grande lo que me quedó. Porque, seguro, sí. Aquí me quedaría algo que decrece conforme la con mu. Ajá. Bueno. Y esta otra expresión que es simplemente para 6 veces el valor de mu es 2 a la menos 0. Ya lo demostramos, si va a salir. Entonces quiero demostrar la primera, ¿no? La probabilidad de que X sea mayor o igual a 1 más delta por mu. Pues eso, de nuevo pongo el E abajo, pues es igual a la probabilidad de que, aquí me faltó una X, de que E a la T por X sea mayor o igual a E a la T por 1 más delta por mu, ¿no? Esto para toda la T mayor a 0. Entonces, eso por la desigualdad de Markov, me queda E por T a la X entre E a la T por 1 más delta entre mu, ¿no? Eso es menor o igual a E a la T menos 1 entre mu por E a la T más 1 entre delta. Eso ahí, usé la misma de hace rato, ¿no? Sí. Que la había escrito, no, ya no la puse. Es la de, ¿qué es? E a la Y. El que me cansa yo es pasar de aquí a acá. Bueno, esa no es la que habíamos dejado de calcular la segunda. ¿Verdad? Sí, en la anterior. Ok, ajá. Entonces, bueno, y aquí la idea es la desigualdad de Chernoff, o sea, esto te lo da en términos de T. Pero tú hay que poner un valor de T apropiado. Puede que no sea el óptimo, pero nos va a dar una cota. Entonces, si usamos T al logaritmo natural de 1 más delta, entonces sustituyendo,
En la expresión de acá ya nos queda una expresión más manejable que nos da lo que tenía, lo que el primer el primer ítem del teorema. Ajá, y me faltaba un mío aquí. Sí. ¿Ok? Entonces esto, pues, por ejemplo, no sé si lo pongo mu igual a, que fuera, por ejemplo, cada p igual a un medio, pues entonces sería n entre 2, ¿no? Entonces esto decrece exponencialmente. ¿Ok? El segundo, bueno, ese es el primero, queremos calcular ¿no? Para cuando la delta está entre 0 y 1, y ahí queremos mostrar que esta expresión es menor o igual a e a la menos delta cuadrada entre 3. Ajá, porque vamos a simplemente a sustituir esto de aquí, ¿no? Y para eso tomamos logaritmos de ambos lados y tenemos, pues si tomamos logaritmos de ambos lados, me va a quedar delta menos esto, ¿no? El logaritmo natural de esto, que es esto de acá, este lo paso de este lado tomando logaritmos, entonces me queda más delta al cuadrado entre 3 menor o igual a 0, si es que esto fuera cierto. Y entonces derivamos, esa es la primera derivada, derivamos otra vez la segunda derivada, segunda derivada es menor a 0 para todo valor de delta entre 0 y 1 medio. Ajá. Y después se vuelve positiva. ¿Ok? Entonces, la primera derivada primero decrece, ¿no? Y luego crece en el intervalo 0, 1. ¿Ok? O sea, va así. ¿Vale? En el 0 vale, la primera derivada en el 0 vale 0. Ajá. Y en el 1 es menor a 0. Entonces, aunque decrece y luego crece siempre, tenemos que la primera derivada es negativa en el 0, 1, ¿ok? Y como f de 0 es 0 en el intervalo, f de 0 es 0 y la primera derivada es siempre negativa, pues entonces tiene que ser menor o igual a 0 en todo ese intervalo. ¿Ok? Bueno, técnico. Ya, entonces eso me demuestra esta. Y para la otra, puedo usar el 1 simplemente sustituyendo, tomo R a 1 más delta por mu, ¿no? Entonces para R mayor a 6 mu, en este caso la delta es R entre mu, mayor o igual a 5, y por 1, pues simplemente sustituir y le da la cota. Bueno, no es muy interesante, pero es como, creo, no sé cómo se hacía. Bueno, entonces ese es el aplicado específicamente a la variable aleatoria de Poisson binomial. Y para, ¿cómo se llama? Hay otros resultados del otro lado, o sea, también puedo usarla para acotar por abajo. Entonces ahora tengo una variable aleatoria de Poisson igual, pero ahora quiero tomar una delta entre 0 y 1, ¿no? Y acotar la probabilidad de que la X sea menor o igual a 1 menos delta por mu. Ajá. Entonces ahora quiero aquí. Ajá, entonces quiero ver cuál es la probabilidad de que esté por debajo de la media, ¿no? Por un cierto valor de mu. ¿Ok? Entonces, haciendo exactamente la misma técnica, le da esta expresión y una similar le da esta otra expresión. Entonces, es tan irrelevante saberse específicamente qué dice las cotas de Chernoff, solo que existen, ¿no? Y que se aplican usando las que he generado en momentos. Y bueno, esta clase quedó corta y muy técnica, no les quise cargar de más cosas. Un pequeño, un corolario, perdón, a esto es que lo puedo juntar ambas, ¿no? O sea, la probabilidad de que x menos mu sea más mayor o igual a delta por mu es menor o igual a esto. ¿Ok? Que aquí la moraleja es que esto decrece exponencialmente con la mu.
¿no? Nada más a manera para finalizar la clase, un pequeño ejemplo. La próxima clase vamos a ver muchos más ejemplos donde se aplica la desigualdad de la cota de Chernóf. Y ya habíamos visto el de lanzamiento de monedas, ¿no? O sea, si yo tiro N monedas y quiero contar el número de águilas que caen de esas N monedas, entonces, ¿cuál es el valor esperado? Es N medios, ¿no? Pues, fíjense, si ustedes dicen, ok, me fijo en el número de águilas que salieron, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que ese número se separe de N medios en más de raíz de N por logaritmo de N? Fíjense que esto es mucho mejor de lo que habíamos estado trabajando. No habíamos visto, no, pues que fuera 3/4 de N, ¿no? Aquí es que solo raíz de N, básicamente, de esos tiros, más de esos o menos, sean menores o menores a N medios o mayores a N medios. ¿Ok? Yo espero que si tiro una moneda N veces, la mitad de las veces caiga águilas. Bueno, ¿qué tal la mitad más raíz de N? ¿No? Pues la mitad menos raíz de N. Pues tal cual, usando la desigualdad de la cota de Chernóf, pues aquí tengo que es 1/3. Estoy usando esta de acá, el corolario, ¿no? La mu, la letra al cuadrado entre 3. Entonces, en este caso, aquí tengo el 3, esta es la mu, ¿no? La delta, hay que ver cuál es, porque es esta delta por mu. Ajá. Entonces, en este caso, la mu es n medios, entonces sería, bueno, luego, porque tengo el tiempo. Entonces entonces, en este caso, la mu es igual a n medios, ¿no? Delta por mu es igual a a 1/2 de raíz de 6n, logaritmo de n, ¿no? De donde tengo que la delta es igual a 1/2 de raíz de 6n del logaritmo de n entre n medios. Entonces esto es raíz de 6n por logaritmo de n entre n. ¿Vale? Y ahora cuando lo elevo al cuadrado, la delta al cuadrado, pues me queda 6n logaritmo de n entre n al cuadrado. ¿Ok? En esta expresión, pues entonces me queda que esto es igual a todo a la e a la n medios. Lo voy a poner como allá. El 1/3 es este de acá. Por n medios. Por. Se cancela. Se me cancela esta n con esta, con una n de acá, ¿no? El logaritmo natural de n, ¿no? Por logaritmo natural de n entre n. Y ya, pues entonces esto es todo por e a la. Este 3 por 2 por 6 se va, ¿no? Este se va y me queda logaritmo natural de n, ¿no? Entonces, esto es. Ah, pero es un menos, ¿no? Me faltó un menos acá. Entonces esto es igual a 2 entre n. ¿Ok? Entonces la probabilidad de que si ustedes tiran n monedas y ustedes esperarían ver, dicen, no, pues voy a esperar ver como que la mitad caiga águila, ¿no? Pues que vean la mitad más raíz de n tiende a cero conforme n tiende a infinito. O la mitad menos n
tiende a cero conforme n tiene infinito. Entonces, ahí sí realmente está muy concentrado al valor esperado. ¿Vale? Piensa. ¿Qué pasó cuando nosotros usando la desigualdad de Chebyshev habíamos visto la probabilidad de que tuviéramos tres, ¿cómo se llama? Tres n entre cuatro, ¿no? Águilas. ¿Sí? Y juntando las dos con la de Chebyshev se puede hacer, bueno, que tengas n entre cuatro, poquitas, o hasta tres n entre cuatro. O sea, que te alejes de la media, que es n de medios, en n entre cuatro. Ajá. Y usando la desigualdad de Chebyshev, habíamos obtenido algo de la forma 4 entre n. Ajá. Tiende a cero. Pero si usamos la desigualdad de la cota de Chernoff, haciendo exactamente las mismas cuentas, nos queda 2 a la e a la menos n. Ajá. Entonces, esto tiende exponencialmente a cero. O sea, no solo nos interesa que tienda a cero, sino nos interesa qué tan rápido tiende a cero. ¿Ok? Y bueno, y con esto acabamos. ¿Dudas, preguntas? Estamos por acabar el capítulo 4, entonces tal vez les deje la primera tarea. Las clases han sido como muy rápidas, porque, o sea, no soy tan fan de la prueba en sí, soy más fan de las aplicaciones. Es como que quiero cubrir esos temas y luego ya ver la aplicación de estas cosas.